Julio, es un buen momento para relajarse y disfrutar de un buen cóctel. ¿Y sabes qué? Lo vas a hacer vos mismo porque nos va a enseñar mi querido Luca. ¡Fuerte el aplauso! ¿Todo bien? Perdón, pero crecí en este último tiempo. Sí, veo. Ahora estás a la altura. Este cóctel que vamos a hacer. Obvio, vamos a preparar un coctelito muy fresquito, tranqui, relajado, como para antes de comer o después de comer o durante la comida, ¿sí? En cualquier momento. Exactamente, ¿eh? Esto es re fácil. El ingrediente principal nuestro hoy va a ser un vermouth, un lunfa rosado, que es un vermouth que es muy fresquito, es perfumado, es afrutadito, así que lo que vamos a hacer es poner hojas de menta. Ya veo que estás pelando menta, así que dale nomás. Soy muy buena pelando mentas. Bien, bien, sí, un montón. ¿Poquitas o muchas? Las que puedas. Yo tengo un puñadito acá. ¿Qué hacemos con todo eso? Sí. Las despertamos, ¿no? Exactamente, ya aprendiste muy bien. Me dijeron que Emma te estuvo enseñando. Emma, un capo también. Buenísimo. ¿Verdad? Imposible no aprender con ustedes. Bien, vamos a usar en este caso el lunfa rosado. Vos ponele toda la menta que quieras, la menta siempre hace bien al cóctel. Me quedé flojita. Ahí. Bien. Vamos a ponerle, en este caso, 3 onzas, ¿sí? O 90 mililitros. Te lleva, que como es, sí, pero como es un vermucito. Es tranqui. Tranqui, sí, le vamos a poner tónica aperitivo después. Perfecto. Ahí está. 3 gramos. Bueno, ponele, sí, no. Sí. Ahí está, ahí estaría bien. Ay, no sé. No te preocupes. No sé contar. Mirá. Este lo ponemos acá y vamos a cambiar de jigger. Ok. Ahí tenemos, vamos a ponerle jugo de limón. Yo le puse media onza, que es un poquito. Ahí nomás, exactamente. Okay. Piki. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. ¿Estamos claritos? Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle mucho hielo, porque mucho hielo mantiene el cóctel fresco, ¿sí? Mm. Ya no tenemos que ponerle nada más aparte del hielo y la tónica que es para finalizar. Wow. Vamos a ponerle hielo, bastante, todo lo que entre. No vamos a llenar la copa, así que bien. Ahí estamos. Estamos. Yo te lo dejo para vos. Mira. Si querés, mientras podés ir completándolo con agua tónica. Con agua tónica. Toda la tónica de la botellita, que son 200 mililitros, nos va a quedar justo y perfecto. Es una combinación fresquita que sirve, que funciona, que podemos hacerla en jarra. A mí me gustan hacer cócteles que podemos llevar a jarras, siempre. Claro. Entonces esto, siempre obviamente vamos para a ir variando. Sí, obvio. Vamos a variar las cantidades de bebidas. Mira, y con la cucharita, lo que vamos a hacer, vos ya sabés cómo de se abajo llama. Exactamente, integra. Queda media sueltita la menta. No hay que tragarse la menta, o sí, como quieras. ¿Por qué no? Bien, y ahora con una pielcita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perfumar. Excelente. Perfumito. Vamos a perfumar toda la copa, el tallo. Y lo vamos a decorar. Un gajito de pomelo. Para que quede qué muy fresquito, parece. Fresquito. Exactamente. Buenísimo. Ya está. Así de simple. Así de simple. Así de simple, exactamente. Me gusta porque es para arrancar con para todo. Arrancar. Lo que bueno sin que perder es que lo podemos hacer en jarra. Entonces, cuando lo hacemos en jarra, disfrutamos todo. Uno se encarga de hacer los cócteles y disfrutamos todo. A ver, salud. Vamos a probar. Chin, chin. Vermucito con tónica y un poquito de limón para que cortarle un poco el dulzor del vermú. Muy rico y peligroso. Este es peligroso, en serio, ¿eh? Porque es muy tomable. Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Puedes seguir, ¿eh? Pues, cortame porque yo te sigo tomando. Riquísimo, Lucas, me encantó esta opción. A disfrutar con amigos, obvio, ¿no? Siempre. ¿Por qué o no solito. Solo también. Sí, yo me hago animate, solo en casa. Animate a hacer en casa, es súper fácil con todos los pasos acá que nos dijo Lucas. Chin, chin, y nos vemos en otro programa. Gracias, como no, Lucas. Con gusto.